Catherine Alvarado nos va a hablar del proceso que viene para la selección, el reto que ahora es Río 2016 después de las experiencias que tuvieron en el Mundial, en los Juegos Panamericanos y los Juegos contra Estados Unidos. Sí, pues yo creo que tenemos un reto importante, un reto bonito, que nos gusta a todas nosotras, a esta selección. Sabemos que va a ser difícil, no va a ser un torneo fácil, al menos ahora a la otra semana que tenemos la posibilidad de viajar a LUNCAF. Pues va a ser un torneo complicado, siempre a nivel de Centroamérica los equipos pues nos complican o nos han complicado, entonces a trabajar muy fuerte estos días que tenemos acá, aprovecharlos y pues esperar traer un buen resultado que sería clasificar al Preolímpico. ¿Cómo analizas los rivales? Rivales complicados, como te dije anteriormente, a nivel de Centroamérica pues nosotros hemos crecido, pero los rivales también. Son rivales que siempre nos complican los partidos y entonces en base a eso estamos trabajando fuerte, entrenando y haciendo lo que más o menos la idea que tiene la profe Amelia para enfrentar estos partidos. ¿Lo que le pasó a la sub-20 es como una llamada de atención? Sí, por supuesto, yo creo que hay que ir a trabajar con los pies puestos sobre la tierra, pues, sin menospreciar al rival, sin creer que somos mejores, a trabajar humildemente, pero con la convicción de que tenemos que sacar resultados positivos. Se ha cambiado mucho la selección, aunque mantiene una base de lo que fue a los Panamericanos y al Mundial, vamos, incorpora figuras nuevas en la selección. Sí, hay un poco de compañeras nuevas, de la 20, o algunas de, creo que la 17, pues es importante también que ellas tengan crecimiento y que tengan oportunidad de entrenar o de trabajar con una base que hay. Y porque eso es aprendizaje, eso es crecimiento para ellas también, entonces lo importante es esa mezcla que tenemos de generaciones y que al final todos sean bien para la selección y para Costa Rica. ¿Lo es realizable el sueño de Río? Sí, por supuesto, yo creo que siempre nosotras soñamos con algo y soñamos en grande, entonces pues tenemos un objetivo claro, pero primero paso a paso, primero está LUNCAF y después pensar ya en el Preolímpico y pensar en Río.